Muy buenas a todos. Hola. Olitas. ¿Qué tal estáis todos después de la noticia de esta tarde anunciando? Bueno, confirmando. No anunciando, sino confirmando. La tercera expansión de Guild Wars 2. ¿Qué tal estáis todos? Por cierto, un aviso antes de nada. He cambiado un poquito el bitrate del streaming, pero creo que os deja elegir la calidad, ¿vale? Entonces creo que no vais a notar ningún tipo de diferencia, salvo que los que lo veáis en mejor calidad, creo que se va a ver un poco mejor. Yo estoy que me ha costado abrir el streaming hoy, pero creo que es un día especial, no va a ser muy largo el streaming y me apetecía, pues no sé, compartir con vosotros la noticia. Después de estar intentando, no sé, ocultar todos los misterios, todos los rumores y todo lo que había. Ya sabéis que yo al principio iba muy valiente confirmándoos la tercera expansión y luego ya empecé un poco a intentar deciros, no, que a lo mejor no hay tercera expansión porque sangre y hielo va bien, no sé qué. Es que vosotros sois muy peligrosos con cualquier tipo de información. A ver, que os lea por aquí. Bueno, hola a todo. Hola Anónimo, Wenargu, Rasdip, Duara, Chai, Atsuki, Chayara. ¿Cuándo la han dado? Pues la han dado hace un ratito, mirad. Vamos a ponerla y la vemos todos. Y vemos lo que han anunciado. Y así los que no lo hayáis podido ver, pues lo descubrimos aquí en un momento. Capturamos pantalla. Esto es el anuncio que han hecho hoy. Hacia la primavera, el verano y el futuro, ¿vale? Y ha sido pues el anuncio que hacen ahora actualmente de forma trimestral, en el cual te dicen lo que van a hacer durante el año. Para el segundo trimestre de 2020, ¿vale? Que es el que equivale pues abril, mayo, junio. En un principio vamos a tener el Festival del Super Adventure Box en el April Fool Day. Bueno, el 1 de abril, April Fool Day. Luego tendremos el episodio 3 de Sangre y Hielo, con eventos de bonificación y un montón de cosas, y el torneo de leyendas en competitivo. Este lo castearé en un principio. Ojalá poder jugarlo, pero creo que no va a ser tan sencillo. ¿Qué ha pasado? Que nos han anunciado esto. Tú te leías aquí actualizaciones del equipo de desarrollo de Guild Wars 2, pipi, pipi, oh, festivales, qué guay, tal. Mundo viviente, oh, qué bien, nos iremos a las cascadas del bosque, joder, pues súper... esto es importante porque ya no vamos a ver tanto a nieve como se presupone que teníamos antes. Sistemas, pues la próxima semana, el 17 de marzo, manifestad vuestro poder para que todos puedan verlo fabricando un amuleto legendario. Wow, amuleto legendario, tal. Y después nos vamos a lo más importante de todos. Un vistazo hacia el futuro lejano. Y aquí nos dicen: finalmente tenemos una noticia especial que daros. Ya hemos comenzado con el desarrollo de la tercera expansión de Guild Wars 2. El equipo está trabajando duro, pero aún es demasiado pronto para dar detalles sobre sus características, historia, fecha de lanzamiento o plan de desarrollo. Tendremos que seguir así hasta que lo tengamos todo listo para revelar más información al mundo. Cuando estemos listos, os lo haremos saber sin falta. Muchas gracias por vuestra paciencia y apoyo. Antes de irnos, os dejamos una ilustración conceptual para que podáis soñar junto a nosotros mientras nos dirigimos a nuestro destino. Bien. Sí, ese es el link, el que acaba de poner Anónimo. Gracias, Anónimo. Esta es la imagen promocional de la expansión. Que para quien no lo sepa, ¿vale? Porque hay mucha gente... A ver, yo incluso... Siempre se ponen las interrogativas, ¿no?, en el título del streaming porque quizá pueda ser o no pueda ser. Ay, pero esto es sin GEA, ¿vale? Sin GEA, sin GEA, como queráis llamarlo. Esto es sin GEA, esto es 100% sin GEA y os voy a explicar el porqué. Cuando han anunciado... No sé si ha sido un bug, un file o algo, pero cuando han anunciado la noticia... podías descargar la imagen y ahora mismo si descargas la imagen te sale como que... El título de la imagen, ¿no? El conceptual del dato se llama Expansión, 3 Expansión. Pero antes ponía sin GEA, ¿vale? Antes ponía sin GEA o lo que lo queráis, ponía sin GEA GW2. O sea que básicamente confirmamos que pues este es el concept art de lo que va a ser posiblemente sin GEA para esa futura expansión. Pero es un concept art, sigue siendo
quizá una pantalla de carga, quizá pueda ser un diseño de arte de un boceto, cualquier cosa. Yo creo que no, yo creo que ha sido un file anónimo, porque luego ya lo han quitado, ya no lo he vuelto a encontrar. No le hice screen y luego lo he intentado hacer un screen para ponerlo en Twitter y ya no encontraba nada. Ya estaba todo borrado y solo ponía expansión, incluso desde la página web de los tres idiomas estaba el mismo metadato. Pero ya no salía nada al respecto. Y aquí tenemos, pues esto es Singea. Bueno, y aquí tenemos lo que van a hacer el segundo trimestre, festivales, PvE y competitivo. Pero esta imagen es enorme. Esta imagen tiene muchísimo significado. Por cierto, a ver, un segundito. Dadme un segundito. Que voy a bajar un poquito el volumen. Ahora sí. Volvemos a la imagen. Pues esta imagen es muy determinante. Porque mucha gente puede decir sí, va a tener conceptos asiáticos, va a tener conceptos orientales y demás. Solo hay un sitio aparte que podamos ir en el cual sea de esa tipología y eso es Kanza. Entonces, después de todos los rumores, de todo lo que necesita Net, ¿no? De ver que económicamente no ha hecho números como en años anteriores, esto es lo que hacía falta para devolver ese hype, ¿no? A toda la gente. Había una página que hace screens. A ver. Eso me recuerda a Kanta y el puto templo del caballo Green, que tenías que ir tocando campanas. De todas maneras, yo pienso que tampoco ha sido un file el que hayan puesto Singea GW2 en el título. Puede ser perfectamente promoción y que la gente se vuelva un poco loca. Buenas, Jiguabito. Por fin van a hacer caso a los jugadores. Increíble. No creo. O sea, aunque acaben de decir que están comenzando ahora con el desarrollo de la expansión, seguramente lleven ya trabajando varios meses. Lleven ya trabajando bastantes meses. Singea Monastery Beaches. There we go. Yes. Sí. Sí, 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 sí. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué pensáis vosotros de la tercera expansión? Quiero saber lo que pensáis vosotros. Yo, la verdad, hemos estado teorizando un poquito compartiendo impresiones los distintos partners de diversos idiomas. Y una de las cosas que más nos llama la atención es la posibilidad de que hayan alianzas. Lo que pasa es que la gente está diciendo el tema de Luxon Kurzik, ya lo sabéis. Lo que pasa es que son muchos años, desde la expansión hasta pues, al día de hoy. Y aparte de que son muchos años, las alianzas no se sabría cómo introducirlas, ¿no? Dentro de mundo contra mundo, dentro de PvE. Entonces, pues sí que es verdad, si es de verdad Kanza, me vuelvo a jugar a lo bestia y Guild Wars 2. Es... No quiero confirmarlo 100%, pero diría que 90% que es Kanta. 90%. Te diría, mira, 80%, para tampoco cagarla, ¿no? Para dejar siempre un margen de error. Pero viendo que sale New World, viendo que salen varias empresas que están aprovechando el tiro mediático bastante fuerte, ArenaNet necesitaba dar un golpe en la mesa y creo que esta expansión, que nadie se la esperaba, básicamente. Nos podíamos esperar una expansión, pero siempre estaba la duda. Yo solo me pregunto qué dominios nuevos habrá que pueda innovar el juego. Es que a lo mejor no hay dominios. A lo mejor no hay dominios. Pues yo no quiero hacerme castillos en el aire, que si no me la voy a pegar muy grande. Bueno, yo te escucho y los leo a ellos y me entusiasma. Y si implementan las clases de Kanta, ritualista y ladrón, si ya las tenemos. ¿No? ¿Te refieres a esas, Polzuch? Mira, yo sí que me hago los castillos en el aire. Yo me voy a hacer los castillos en el aire y como pongan... A ver, es que... vamos a teorizar un poquito. ¿Podrían...? ¡Ay, Dios mío! Esto es que me encanta a mí. Yo lo siento mucho para los que no os gusten las teorías, pero yo, de verdad, disfruto mucho hablando de esto. Yormag va a acabar con el mundo viviente, es burbujitas el que toca. Igual sale algún arte conceptual en el nuevo libro de arte que sale en abril. Lo dudo. Si es de la expansión, lo dudo, no pueden. Por contrato no pueden publicar algo que no ha salido todavía a la venta. Aparte, les filtrarían muchísimos datos y no quieren eso ahora mismo. Vamos a conocer burbujitas. Es que podemos conocer burbujitas o pueden surgir nuevos enemigos. No penséis siempre en dragones. Yo prefiero una raza más que una clase. Se puede dar el caso de que tengamos una nueva raza.
Yo, ojalá, yo prefiero también una nueva raza que más clases. Que eso es a lo que vamos. ¿Vosotros preferís que la expansión incluya una raza nueva o clases nuevas? O especializaciones nuevas. Porque especializaciones nuevas, yo la verdad... Si de aquí a que salga la expansión consiguen estabilizarlas con los distintos parches, yo diría que sí. Pero si no, no me la jugaría. Yo creo que a Yormag se mata o algo en esa temporada. Y así pasar de lleno a Steve. A Burby. Yo prefiero una raza más que una clase, pero nos faltan dragones que Aurin no podrá con todo. Pero es que pensáis siempre en que un enemigo puede ser un dragón. Y perfectamente yo me acuerdo que Factions teníamos como enemigo a Shiro Dagachi. Y nos ponía las cosas mucho más complicadas que cualquier ser divino. Incluso enemigos más poderosos y más divinos que Shiro Dagachi. Y Shiro Dagachi era una puta bestia, o sea. Por eso quiero decir que me encantaría muchísimo que cogieran esa esencia, ¿no? De no todo tienen que ser dragones, no todo tiene que estar envuelto en la misma trama, ¿no? Empezamos una historia, nos equipamos para derrotar un dragón, conseguimos fuerzas, armas, tal, nos pegamos con el dragón, nos derrota, luego resulta que resucitamos y nos lo cargamos finalmente. Con esto tenemos la oportunidad de que dejen un poquito el margen los dragones y tengamos nuevos enemigos, que pueden surgir después de Sangre y Hielo, que veamos que pueden haber nuevos enemigos, que es que tampoco se sabe. Como, a ver, más razas hay, todas las razas invertidas, como un lado malo o bueno según lo mires. Eso es una buena. Yo querer Tengus. Canta. Es que Kanza es lugar mucho de Tengus, ¿eh? Yo no lo descartaría. A ver, Kanza cerró sus fronteras como algunos PJs nos dicen en el juego. ¿Qué hará que vuelvan a abrir sus fronteras? Pues, Duara, esta tiene una pregunta, una respuesta muy rápida y sencilla. Que los desarrolladores han dicho, vamos a abrir las fronteras porque vamos a poner a la venta un producto que la gente está deseosa de que lo pongamos a la venta. Y que cuando lo pongamos a la venta, seguramente un porcentaje muy alto de jugadores que hayan abandonado el juego vuelvan solo por el hype de volver a una zona en la cual llevan 15 años sin visitar. Más o menos. En el lore está así integrado. Yo quisiera a mis ositos. ¿A qué ositos, Kirby? Kanza cerró sus fronteras, pero a ver cuándo ha sido eso problema para que entremos con todo nuestro papo gordo. Claro, más o menos. Tal vez tengamos que entrar a Kanza y no como lo. Y no es como lo recordemos. A ver, esto es que a mí me explota la cabeza pensar esto. Muy buenas, Dislane, ¿qué tal? Yo espero un jefe que en combate sea dinámico y que no sea el típico bicho grande. Pero y Joko, Baltazar, etcétera. Ahí vamos, Kirias. Ahí es lo que yo quiero que la gente entienda. Baltazar, de momento, no se sabe. Es que no se sabe nada de los dioses, quiero decir. Sabemos lo que nos han contado, pero no sabemos si los dioses, si hay algún dios por ahí zurlando o cualquier cosa. O sea, que podría ser un buen enemigo, ¿no? Que los dioses quieran reclamar otra vez el trono del poder. Ritualistas. El problema, Polzut, de los ritualistas es que actualmente te pones a un ingeniero torretas y te hace la misma función que los ritualistas hacían por entonces. Yo digo qué especialización va a traer. A ver, Chai. Me mola tu forma de explicar el lore de Guild Wars 2. ¿Ves cómo no hace falta expertos del lore? Yo veré ritualista y me pondré a llorar para hacerme uno. Hombre, comentándolo... Buenas, Dajaka. Sí. Estamos aquí divagando ya. O sea, es lo que tocaba hoy, divagar un poquito sobre el tema de Kanta. A ver qué tal. Quiero saber vuestras opiniones. ¿Qué esperáis vosotros de la expansión? No van a meter más clases. Razas podría, pero clases no. Sí, eso puede también estar muy... muy asegurado. Pero estéticamente mola más los ritualistas. El retornado será ritualista. Ostras, pues sí. Maestro Togo de leyenda. Es que con la incursión, o sea, con la introducción del ritualista en Hearth of Thorns, ya te quitan, o sea, del cirrito, madre mía, el ritualista, del Revenant, del retornado, ya nos quitó la posibilidad de que pudiera existir una especialización nueva enfocada al ritualismo. Porque ya básicamente el invocar espíritus y todo eso ya te lo ponía el propio Revenant. Profesiones cambiadas. Imaginad ahora, teóricamente, que para el nuevo peligro que nos pueda surgir en la tercera expansión, necesitemos ampliar nuestros conocimientos y en vez de especializaciones nuevas, tengamos aprendizajes nuevos. Y que por fin podamos introducir
la dualidad de especializaciones en los propios personajes. O la dualidad de clases. Imaginad eso también me encantaría. Me compraré la edición especial, pero seguro. Yo quiero ver si van a sacar edición física. En Kansas debería de ser una edición física coleccionista a tope. A ver... que no sea muy cara, eso vale como lo que se espera. ¿La expansión te refieres? La expansión en un principio seguirá teniendo el mismo precio que todas las expansiones que han sacado. Creo que ninguna ha variado un precio de las dos que han tenido. Siempre han costado lo mismo. Han tenido los tres precios y luego ya, pues dependiendo de lo que te quisieras gastar, pero creo que eran 30 euros, 35, creo. A ver, mandoble de arma. Ni asesinos ni ritualistas. Yo digo que si meten, serían otras. Es bastante complicado que metan especializaciones nuevas. Muy complicado. O clases nuevas es muy complicado por el tema del balanceo. Ojalá saquen edición física, ojalá. ¿Poder mezclar clases? ¿Tendremos kits como el ingeniero? No creo que pongan nuevas clases. Estaría bien, sí. Eso sería curioso. ¿Un ladrón Reaper? ¿Un ladrón...? ¡Qué asco! ¿Un ladrón? ¿Un ladrón a críticos? ¿Reaper? No, no. ¿Un ladrón a críticos? Con especialización de nigromante core y el sudario. ¡Qué asco! Eso molaría mucho, lo de meter a más especializaciones. Yo pago los 100 pavos con mucho gusto. Guerrero hipnotista se autodestruye. Guerrero elementalista potenciándose armas. O guerrero ritualista potenciándose las armas. En este caso elementalista porque no tiene, no hay ritualista. A ver si no la ponen muy cara. A ver, 150 salió la del core. La coleccionista. Razas quizá tampoco. Razas, yo si tuviera que apostar entre especialización o raza, apostaría por raza. Porque para ellos es mucho más fácil meter el diseño de un personaje para jugar nuevo, aparte que les vendría muy bien para vender la expansión, a introducir una especialización. Se sabe de las sombras un demonio de la muerte. Pues ya va siendo hora de que saquen una nueva raza. El problema de las razas es que no han sabido, desde que sacaron el Revenant, no han sabido balancearlas. A ver si, es lo que digo, si ahora de aquí en adelante, de aquí a que saquen la nueva expansión, consiguen... regular, ¿no? El tema de los balanceos, pues quién sabe. Es que también, quién sabe si este parche lo han hecho, el último parche que han hecho reduciendo todo el daño en PvP y todo eso, está enfocado a cara a posibles nuevas especializaciones. Es que esto sería ya teorizar demasiada teoría. La raza de los pandas, los primos de los char. No, ni de coña. O sea, me ponen un panda y desinstalo el juego. Es que ni se lo compro la expansión. Pero eso conlleva mucho trabajo a las armaduras. A ver. Yo creo que sería básicamente lo mismo, o sea. Lo único que trabajas, sí, en el diseño... O sea, habría que adaptar todos los diseños que ya tienes actualmente. Es que tampoco sabría... No sé mucho el trabajo que pueda llegar a tener eso porque no trabajo en ello, pero... si han podido... Es que es una buena pregunta. Porque viendo la cantidad de armaduras y de armas y de todo, el adaptarlo a una nueva raza sería bastante complicado. Sería raza de Canta y qué razas hay allí. Los Tengu. Los Tengu y los humanos. Te haces un humano otra vez. Yo quiero un L que pueda potenciarse con criaturas elementales, algo como la especie del Ranger, pero muy diferente. Bueno, Kireas, si yo creo que si meten un elementalista que puede invocar jeans y cosas así. Si ya con el Minion Master del Nigromante hay Traya, imagínate un elementalista que encima te está metiendo ahí condiciones a saco. Pues estaría muy guay, estaría muy guay. Tal vez cuando vayamos a Kanza no veamos, no vamos en nuestra historia presente. Ahora que lo estoy pensando. Sí, vamos a ir en nuestra historia presente 100%. O sea, va a ser... No penséis con Visiones del Pasado nos va a enfocar en un rumbo totalmente distinto porque Visiones del Pasado es simplemente un entre temporadas. Una especialización les llevará menos tiempo de diseño, al menos. Una especialización les lleva más tiempo de diseño. ¿Por qué? Porque la especialización no es que tú la lances y te olvidas de ella, como la armadura. Tú diseñas una armadura para un personaje, la adaptas, ya tienes el trabajo hecho. La especialización tienes que estar trabajando día tras día, porque cualquier modificación de una simple estadística en cualquier dato ya te va a modificar, no solo en la especialización, sino en lo que afecta a las que la rodean.
Kata tiene mucho que ver con Asia. Si sacan una raza, debería ser un animal típico legendario como los dragones. Es que no veo muy... No veo Guild Wars 2 muy de jugar con animales, ¿no? De utilizar un animal en plan... Soy un dragón, no lo veo. Guerrero con báculo y nigromante con escudo. Porque... Ilustración lo mostró. Este último me parece. Nigromante con escudo. Hostia, eso sería muy raro. Es que es un palizón al menos que usen la misma forma. Igual lo que hacen es un híbrido que use parte y parte de una raza actual como el unicornio. Los Tengu tenían inicialmente la estructura del Char, pero en Maguma se les dio un nuevo diseño. Los hicieron mucho más estilizados, creo, a los Tengu, ¿no? O sea, en un principio eran un poco más así... Y luego los hicieron más... más finos, ¿no? Creo que era así, algo así. A ver si hacen una raza nueva, tienen que adaptar todos los ítems que hay en el juego. Sí, eso sí que es verdad. Ponicornio, no, más ponicornio no, por favor. Kireas es malísimo jugando elementalista. Dejadlo al pobre que juegue con sus elementalistas a minions. Buenas, el Atsuki. Los banner. Ya tenemos el escamaceleste, no creo que pongan otro dragón. Claro, es verdad, es que tú imagínate que ponen... Que ahora vamos a ser un draconianos, es en plan... Familiares de los escamaceleste. A uno los utilizas de montura y a los otros pues los manejas porque son superhéroes. Quedaría súper raro. Y más monturas... me costaría muchísimo. ¿Qué podrían meter? ¿Qué tipo de montura podrían meter que se adapte a la geografía kantiana? Porque podrían meter incluso... No sé si vosotros recordáis las tortugas que se utilizaban para realizar asedios en 12 contra 12. Podrían meter algo parecido de montura. Eso sí que sería una pasada. Claro ejemplo de lo que puede hacer un pequeño fallo. ¿Es posible que Palmar de Jade pongan una tortugaca? ¿No has visto mi L? No has visto mi L hace mucho, parece. Es que no hay animales. Tenemos ratas y gatos. Y caballos. Tenemos un caballo fusionado con un unicornio. Me gustaría a mí saber qué hicieron los padres para que surgiera el pollicornio. Si ponen tortuga, iré sobre ella por todos los mapas. Yo haré eso directamente. Será mi nuevo conejo. Dragón de agua. Dragón de agua. Si se supone que el mar de Jade sigue cristalizado, ¿no? Yo creo que va a ser una pega poner una nueva raza por tema de campaña y tener que crear nuevos diseños de todas las armaduras para ellos. Montura submarina. Ostras, si meten un caballito de mar, por favor. Si meten una montura submarina, significaría que habría mucho más dinamismo dentro de la versión acuática del propio juego y creo que eso podría tirar mucho para atrás a mucha gente si dicen que la expansión va a estar enfocada al 60% acuático. Tiraría muchísimo... Partirse a la gente. A ver, tened en cuenta que Burbujitas vive bajo del mar, así que cosas acuáticas habrá. Pero podemos sacarlo, ¿sabes? De las profundidades. Imagínate que el mar se cristaliza de nuevo y Burbujitas sale porque no quiere estar cristalizado. Y posiblemente puede que a Aurín se le vaya la pinza y cristalice todo lo que se encuentre para evitar cualquier tipo de peligro. ¡Oh, qué guapito! Acabas de descubrir una nueva teoría. ¡Buenas, teoría! ¿Están mejor? Bueno... Estoy compartiendo con vosotros información de Canta. Bueno, teorizando, en plan, YOLO. Se descristalizó el... Ya, pero me refiero que imagínate que ahora, porque entiendan que hay un nuevo peligro y Aurín que tiene el poder de cristalizar y diga, pues antes de que Burbujita salga, vamos a cristalizar lo que viene siendo todo, ¿no? Para evitar que... Sería una idea de cabeza muy chunga. Una montura que pueda sumergirse. Eso sí que lo vería. Ya avisaron de que los nuevos mapas tendrían mucho peso en el ambiente acuático y las monturas acuáticas. Creo, Kirdad, eso creo que cuando lo dijeron luego pusieron que era una joke a tope. Creo, recuerdo que ArenaNet hizo un post en plan habrá nuevos mapas acuáticos y trabajaremos mucho en el dinamismo de los mapas acuáticos y luego en el siguiente post pusieron lo de arriba es una broma. Creo, espero que sí. Espero que sigan con la idea. Bob Esponja también vive debajo del mar. Interesante será ver los diálogos de Shiro cuando lleguemos ahí. Ojalá ver a Shiro de nuevo. Pensad que gran parte de Kanta era mar de Jade. Ahora el mar ya es agua. Puede pasar totalmente. Lo de cristalizar el mar de nuevo. Y se ahorran el contenido submarino. Sí, y encima obligas a salir a un dragón del agua.
afuera de ella. Yo solo espero que esté Cunabang allí. Por favor, sí. Y que siga drop. Buah, es que me encantaría muchísimo que aparte de que introdujeran. ¡Ajo! Es que esto me. Esto sí que. Ay, Dios mío. Esto ya es jugar demasiado con la mente. Pero me encantaría muchísimo que aprovecharan que introducen Kanta para meter nuevas formas de conseguir recompensas y que algunas las dropeen los propios bichos. En plan, armas especiales y todo eso. Y Cunabang. Cunabang sería súper chulo que pudiera dropear otra vez su arma y todo así. O su skin perfectamente. Nueva clase jugable, el coronavirus. Ya lo tenemos en el juego. Según algunos se llama nigromante. Compro el corona. No. Tenemos monturas que vuelan terrestres y que sobrevuelan el agua, pero seguimos sin montura submarina. Pero porque actualmente Kirdath, aparte que la gente rehuye incluso de los fractales diarios que hay acuáticos, nadie quiere pisar el agua porque la jugabilidad que hay es súper, súper desastrosa. Y el balanceo desde debajo del agua es horroroso, entonces la gente intenta no pisar el agua, por eso no hay monturas acuáticas. Porque la mantarraya perfectamente podían haberle puesto un mod para poder bucear, pero no tenía sentido. Cunaba es buena gente, por eso que nos dropee su arma. Si hacen algo en el mar, deben hacer un nuevo sistema de arma. Eso, justo lo que acaba de decir Rasnip, efectivamente. Porque la variedad es casi nula, y ya no solo, sino que los daños también son muy horrorosos y muchas veces... El otro día estábamos en Tier 1 fractal acuático hace 2 semanas y se nos hacía súper eterno porque los daños eran horrorosos, el bicho seguía teniendo mucho más daño que nosotros, o sea, era en plan piñata pero a la inversa. Nos ayudaría contra burbujitas. Yo quiero pegarme con Cunabang. Yo estoy haciendo cuarentena ya y cuando me venga el ordenador nuevo más que la haré. Madre mía. Me imagino bajo el agua con mi mantarraya con skins de colibrí. Sería absurdo. Sería espectacular. Si ponen nueva raza, ¿dónde crees que empezaría su historia desde cero o en la expansión? Monasterio de Shinkea. En el monasterio, como siempre. Hay que seguir las tradiciones. Las buenas tradiciones no se pueden perder nunca. Porque llevabais armas de mierda. El único que llevaba armas de mierda era yo. El resto llevaban armas equipadas. Incluso había alguno que llevaba una legendaria. El único que llevaba el arma blanca era yo. Pero ¿por qué mezcláis churras con merinas? La mantarraya va sobre el agua. ¿Para qué usar la mantarraya? Podría... Pero a ver, si es que luego ¿para qué queremos utilizar monturas acuáticas si tenemos potenciadores para nadar súper rápido y bucear más rápido? Pondrían otra en todo caso. Igual es otra mecánica de la de Kanta. Pues culpa tuya. Pues sí, culpa mía que un grupo de 5 no pueda cargarse a un bicho porque uno no tiene daño suficiente en tier 1 de fractales. Entonces el juego está muy bien hecho. Por pedir. Ay, que yo no quiero acuático. Yo no quiero acuático. No me gusta nada el acuático. Es muy malo. Si dicen de ponerlo. Si dicen de ponerlo en plan. Pero es que pensad, o sea, que no lo sé, tampoco vería los diseños de zonas acuáticas en plan súper bonitos y llamativos, ¿no? Para la gente. Súper tocho, porque imaginad las dimensiones del agua, que tú puedes estar en cualquier nivel del agua. Tú puedes estar buceando lo más profundo del agua y puede haber gente buceando a 30 centímetros de la superficie. Eso limita mucho, ¿no? El distanciamiento entre jugadores. Aparte que imaginad eso. Con la optimización de Gear Wars 2. ¿A tu juicio se vienen nuevas razas o clase? Uf, yo diría que ni uno ni lo otro. Yo diría que, claro, justo, yo pienso lo mismo que Juabito, ni clases ni razas. ¿Y si tal vez meten el housing building ese? En Kanza. En Kanza teníamos... Era en Kanza donde teníamos el... la zona para tener todas las pets del Ranger. O esa era Core. Esa. ¿Qué ha pasado, Jegobito? Esa era la isla que ella era Core. Pues algo parecido, por ejemplo. Algo parecido sí que lo vería. En plan, enfocándolo al housing, algo parecido con eso incluido también. Lo que pasa que seguimos en las mismas. Así que
O sea, instanciar una zona así para todos los jugadores sería una locura. Nos traiga eso en vez de clases o razas o monturas. Es que es muy difícil que traigan razas, clases. Monturas aún te diría, te lo compro. Para adaptarlo a... Ya no al relieve, al mapa, a la geografía, sino a... Para hacer más llamativa la expansión. Pero razas o clases que seguramente nos caen en la boca y nos metan alguna de las dos cosas, pero... Pero podría ser interesante. Podría ser muy interesante. A ver, ahora hablando serio, en clase... En caso de introducir una especialización nueva, una clase nueva, ¿qué os gustaría que fuera? ¿Vale? Solo respuestas correctas. En caso de tener una nueva profesión para meterte y para poder jugar. Ponis para los free to play y tortugas para los que pagan. A mí la tortuga de verdad que me chiflaría muchísimo que lo introdujeran, pero tortuga de asedio, tal cual, o sea, con asedio. El plot twist para todos, Krayt, raza jugable. Pues no lo descartaría. Tortugas voladoras ninjas para mundo contra mundo. Tortugas voladoras ninjas. Voladoras no, hombre, pero en plan con cañones ahí a la espalda sí que estaría muy guapo. Los Naga. También sería una opción, los Naga. Serían opciones bastante viables, todas esas que estáis diciendo. Me espero. Nagas no sé, pero serpientes marinas para abajo del agua. ¡Que no! ¡Que no! No le deis ideas a Arena. No le deis ideas a Arena Net. De que hagan cosas acuáticas, ¿no? Por favor, no. Aparte, aquí, en la imagen que tenemos aquí, no hay mucha agua, por lo que se puede ver. Hay una cascada. Aquí hay un riachuelo. Con otra cascada por aquí abajo. Un mapa nuevo de PvP y mundo contra mundo acuático. Él no quiere ir debajo del agua, ¿no te das cuenta? Yo no quiero ir debajo del agua, no me gusta. Mapa de cascada. ¡Mapa de cascada nueva! Ay, pero eso obviamente en el juego original ya estaba. ¿Y por qué suponéis cosas acuáticas? Porque el dragón que queda se llama Burbujitas. Si fuera clase, en mi opinión, tendría que meter una clase de cada tipo de armadura. Una montura nueva, un tronco para tirarte por las cascadas. Hostia, eso ya sería un Quaggan. Quaggans adaptados a Akanta. Quaggans chinos, Quaggans orientales. A ver, si fuera clase, en mi opinión, tendrían que meter una de cada tipo de armadura. Pero eso es prácticamente imposible, meter tres clases sería muy chungo. Para eso, una tortuga de carreras que vaya encima y bajo el agua por la tierra y si la alimentas y usas mucho, aprende a volar. Dudo mucho que una tortuga con el peso que pueda tener pueda llegar a volar, pero como teoría está guay. Lo de las tres clases no lo compro. Por eso yo prefiero raza. Yo iría más allá con eso de las monturas que se pueda atacar sobre ellas con su moveset. Y todo dependiendo de tu profesión. Lo malo de mi idea, el escama celeste se lo mata a todos en el aire. Buah, el tema de combates con monturas también lo podríamos descartar prácticamente. Porque Arena Net, en el momento en que las introdujo, quiso que las monturas fueran algo que proporcionara utilidad. Y por eso mundo contra mundo a veces genera tanto caos, pero... Esto de Guild Wars 2 nunca se sabe. Bueno, la verdad es que no. Tortuga todoterreno estaría guay, raza nueva jugable. O sea, raza nueva. Carreras de escama celeste. Pero, ¿a vosotros no os molaría un modo PvE? Es que no sé vosotros si habéis visto en Guild Wars 1 los modos de 12 contra 12. Que no eran ni GVGs, ni era PvP. Era 12 contra 12, con objetivos distintos que los que teníamos en modos de PvP y en modos de GVG. Yo, ese modo, si lo introdujeran aquí de nuevo, de verdad que me pasaría 24-7 jugando ese nuevo modo. Y consiguiendo puntos para mi facción. Pero imaginad eso, el 12 contra 12, esos eran dos misiones. Una en Capital Kurzik y otra en Capital Luxon. Y eran distintas, eran dos competiciones distintas según la capital que tú te introdujeras.
En la Luxon creo que era. Es cuando tú podías coger las tortugas de asedio y todo esto para asediar, ¿no? La capital Kurzik y cosas así. O sea, eso era. Eso si lo introdujeran con. Yo creo que sería muy factible, sería muy parecido al modo Stronghold, pero sin tanta chuminada de minions y de bichos apareciendo por ahí. En plan, utilidades, personajes que realmente tengan una función y quitar el modo conquista y todo eso. O sea, yo lo vería muy. Como incluso lo pagaría por modo de PvP nuevo. Algo parecido a las competiciones de speedruns de raids. Uf, eso. El problema de eso es que no todo el mundo podría hacerlo. Entonces, también lo podríamos descartar por ahí. Entonces, ¿sí traerían las alianzas? Claro, es que una de las cosas que yo más me gustaría que introdujeran, ya no alianzas en plan lore total de Kurzik Luxon, sino alianzas rollo Guild Wars 1, en cual un clan puede generar distintas alianzas para tener, yo qué sé, cualquier motivación para jugar, para hacer GVGs y todo eso. El problema es que el sistema de clanes no está. O sea, el sistema de clanes de Guild Wars 1, Guild Wars 2 tampoco es tan útil, ¿no? Como era a lo mejor el de Guild Wars 1. Entonces, el tema del sistema de alianzas tampoco le vería mucho sentido, ¿no? Cuando puedes tener un clan prácticamente 500 personas y esas cosas. GW2, tercera expansión, Kanta Battle Royale. Pues estaría muy guapo. El sistema de clanes está muy flojito en Guild Wars 2. Yo lo veo con muchas deficiencias. Porque nada te incita. O sea, a mí la gente que dice, por ejemplo, obligatorio representar al clan. ¿Pero para qué? ¿Para que demuestres que tenemos más gente o que tienes más gente en tu clan que en otros? No tiene sentido. O sea, incluso te interesa a ti mismo sin que te digan que representar. Porque si el clan tiene todas las funciones desbloqueadas y tiene todos los buffos a tope, vas a seguir ganando más cosas. Pero representa, bueno, pues represento y llevo el tag y ya está, ¿no? No tiene ninguna aliciente, ningún. Papoya, sí, básicamente es eso. Mira, tenemos X miembros activos, enhorabuena. Sí, yo lo veo muy, muy, mucho así. La cosa es de poder tener 5 clanes, ya te hace el papel de la Ali. Claro, por eso yo enfocaría más el punto a que tú solo tuvieras un clan y que tuvieras un sistema de alianzas. ¿Por qué? Porque eso al final te hace tener más piña. Ya no por el hecho de que tú tengas una alianza en sí, ¿no? Sino que tú no tienes la posibilidad de estar en 5 clanes a la vez. Yo muchas veces estoy en el clan que tengo con vosotros, para la gente streaming y tal, y yo estoy con ese clan, lo represento, hacemos cosas, y luego cojo, me represento el Hunter of Secrets. Hago otras cosas con ellos y al final es algo que dices, es que no me, o sea, quiero decir, no le cojo cariño ni al uno ni al otro. ¿Por qué? Porque puedo cambiar, puedo variar, puedo incluso tener clanes que no me gusten ahí puestos en la lista por yo qué sé, pero el sistema de alianzas lo que hacía era que tú estuvieras con tu clan, tú generabas tus alianzas, tú leías a la gente en el chat de alianzas, entonces eso te generaba cierta... cierto vínculo, ¿no? Entre comillas, de en plan, los leo, pero yo no soy de ese clan, pero les sigo teniendo cariño. Cuando piden ayuda, voy a ayudarlos. Eso en Guild Wars 2 lo hemos perdido con el sistema de clanes. Pero no te van a hacer un reward con los guilds. No, 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 pero no digo que haya un reward de las guilds. Digo que podría ser, yo lo que haría sería eso. Porque las guilds de Guild Wars 2 es que no tienen ningún tipo de sentido. El cariño se lo coges a la gente con la que juegas, da igual el tag que te acompañan en la cabeza. Pero es que no he dicho eso. Quiero decir, yo perfectamente cuando estaba en los clanes de 12 contra 12, yo estaba en un clan Kurzik y luego me pasé a un clan Luxon para seguir peleando por Capital Luxon. Y yo a la gente le cogí cariño a la gente del tag sin siquiera jugar con ellos ni una sola vez, porque era la gente que tú veías escribiendo prácticamente todos los días. Y cuando tenías una duda te la respondían y cosas así. El hecho de... Yo puedo jugar perfectamente todos los días con una persona y en Guild Wars 2 y decir, pues bueno, pues aquí estamos. Pero el hecho de tener una alianza y decir, oye, me falta esto, tal, pues mira, pues intenta hacer esto, no sé qué, no sé cuánto, sin siquiera jugar con ellos, sin tener ningún tipo de contacto directo en el propio juego, solamente por tener un chat con la distinción de que él es de un clan y no participa en tu propio clan. Yo ahí no puedo opinar, claro, es que lo de las alianzas era para quien realmente las utilizaba.
En el sentido ese, por ejemplo, hacer una alianza de PvE con gente que a lo mejor hacía Urgoth y hacía todo eso. Toda la gente sí que se solía pedir ayuda y, oye, pues vamos a hacer inframundo, vamos a hacer fisura, vamos a hacer tal. Y la gente de las alianzas se unían. ¿Por qué? Porque a lo mejor no había tanta actividad en los clanes. Pero que ahí a lo que vamos es que el tema de las guilds es algo que daría para hablar muchas veces, pero centrándonos en lo de la expansión, sinceramente, montura, yo, es que claro, también estamos hablando sin saber en qué se va a enfocar la historia, por ejemplo, y la zona localizada. Sabemos que puede ser Kanta, pero no sabemos si va a ser zona acuática, zona terrestre, un híbrido, si va a haber... No lo sabemos, entonces... A veces se decía por la alianza de ir a infrafisura, mazmorra, fracciones... Claro, y la gente se comprometía a... Por el hecho de ser una alianza, se comprometía a jugar, ¿no? A ayudar a los grupos... Sin dejar... O sea, siendo consciente de que no era tu clan. Y los estabas ayudando porque era el concepto de alianza. A mí ahora mismo me decís, oye, Fari, pues... Vamos a hacer una misión de clan... Vamos a hacer la de PvP, representa por represento, pero no siento que yo sea de ese clan realmente o que esté aportando algo. Simplemente le he dado un clic y he dicho, pues, os hago el favor, ¿no? Por ejemplo. Los clanes no eran solo una lista de gente que represente o no según interese. Los clanes no eran solo una lista de gente que representa o no según interese. Justo eso es lo que he intentado explicar. Justo eso es lo que intento explicar, pero como no... Sí, sí, en el 2 es eso, en el 2 a ti te interesa representar uno, lo representas, te interesa representar otro, lo representas. Pero tú al final te dicen, por ejemplo, ¿qué clan te ha marcado a ti? Y dices, pues si soy sincero conmigo mismo, no podría decir ninguno. Porque realmente no he vivido la esencia de un clan... como lo podía vivir en Guild Wars 1. Entonces, te podría decir que he estado en 4 o 5 clanes y que en los 4 o 5 clanes he sentido más la sensación de estar jugando un solo. O sea, estar jugando yo solo. Tampoco que esté mal, pero para gustos colores. Sí, claro, justo. Es eso, tampoco... O sea, esto ya creo que es criticar, porque había que criticar algo hoy, ¿no? ¿Ahí tengo se encanta? Sí, ¿no? Yo creo que sí. Buenas, Juan. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que eran de Tiria. Mucho hype, ¿no? Estamos bastante hipeados, la verdad. No os voy a engañar. Nadie se esperaba que se anunciara hoy. Y al final, pues ha sido una sorpresa muy mayúscula. Porque no puedo... O sea... Pensad que ArenaNet podía perfectamente haberse ahorrado el anuncio de hoy, porque no estamos en una fecha en la cual necesiten anunciar algo de forma súper grande. ¿Por qué? Porque han anunciado hace 3 días lo de Visiones del Pasado, han anunciado hace 2 días que vamos a tener más capítulos de Sangre y Hielo, o sea, que va a haber la continuación después de esto, e incluso hoy te han anunciado que en el semestre de este año vamos a tener el SAB, y vamos a tener pues todo lo que han anunciado, el torneo de leyendas y todo eso. Entonces no había necesidad, ¿no?, de anunciar lo de la expansión, y aún así han cogido y han dicho, no lo han anunciado, perdón, confirmado, ¿vale? Muy distinto un anuncio a una confirmación. Hoy han confirmado que va a haber tercera expansión, o sea, creo que es una sorpresa, nos ha pillado a todos inesperado. ¿Qué es eso, Ratasun? Sí, es la zona de los Asura. Ya está siendo necesario. Yo quiero algo de los altos. Estaría muy, muy guay algo de lore de los altos. Los Tengu solo aparecen cuando... Cuando se... El fin del mundo. Eso significaría que sería un inicio de expansión muy hard. ¿Cómo pensáis que va a ser la transición de Sangre y Hielo a expansión? Va, con eso vamos a terminar el streaming, con la última pregunta. ¿Cómo pensáis vosotros que va a ser la transición de lo que estamos viviendo actualmente a la expansión? Sangre y Hielo es súper aburrido. Sangre y Hielo es la mejor narración que ha hecho ArenaNet desde hacía, pero vamos, milenios.
¿Y si Jorg Mag la lía pardísima y perdemos? Yo lo que siempre he dicho, no siempre tenemos por qué ganar. Yo creo que nos malacostumbran a que en un juego siempre ganemos por historia, por ser héroes. También se puede generar una historia en la cual el personaje principal no gane. Vendrá Burbujitas a salvar a sus dos últimos hijos. Y, no, y nosotros a reventarla. Ya perdimos una vez, sí, ya perdimos una vez. Bueno, pero eso fue para hacer la transición de Aurín. La cosa con Yorma se va a acabar esta saga, sea como sea, e iremos con el otro dragón. Para mí, Yorma se vuelve otaku y se va a Kanta a ver monitas chinas. Primordius va a hacer acto de presencia y tendremos que ir a Kanta a pedir ayuda. Yo tengo mis dudas de si se mata a Yorma, quién sabe, quizá. Y lo domaron y uno pelea contra Yorma forrado en metal por luchar o algo así. ¿Y si muere Aurín? Nah. Lo de Aurín que muera. Aurín que muera o que esté herida, ahora mismo tal cual está Aurín, que prácticamente puede llegar a ser uno de los dragones ancianos más poderosos, es muy difícil. Que la dejen, que se eche una siestecita y que duerma durante milenios, puede ser. Simplemente ya no hay peligro y se viaja a Kanta. Pues también sería una opción que se abran las fronteras porque se ha terminado el peligro en el mundo. Sería. Guadajaca, mira, si esa llega a ser la teoría final, lo que realmente ocurre en el juego, yo te doy 400 gemas. Pero acuérdate cuando te lo he dicho. Si finalmente el viaje a Kanta es más por placer y turismo y luego ya allí surja lo que surja allí, pero es por placer y turismo porque el mundo se ha quedado tranquilo y podemos por primera vez viajar porque han abierto las fronteras, yo mira, yo mira. Lo único que sé es que el comandante va a tener más trabajo. Aurín mata a Rinnan y Rilock, la quiere matar y se van a Kanza. Y que Yormax sea nuestro enemigo en la expansión y no ahora. Aurín es inmortal, recuerden. Burbujitas y mapas Underwater. Espero que no. Espero que no. Burbujitas me da igual, que salga del agua. La reventamos encima del agua, pero que sean mapas acuáticos me tiraría mucho para atrás. Apúntalo. Algún dios loco. Yo tengo la esperanza de que la tercera expansión el enemigo sea un dios y no sea un dragón. De verdad, no sé por qué, pero tengo. O sea, estoy muy cansado de la temática de dragones porque siempre siempre es lo mismo, ¿no? Necesitamos ayuda, conseguimos ayuda, peleamos con el dragón parece que nos derrota, seguimos en plan súper tristes, deprimidos, de repente cogemos fuerzas, nos cargamos dragón. Siempre igual, siempre igual. Entonces yo creo que debería de enfocarlo, ¿no? De un punto de vista, en plan, otro enemigo. No creo que acabemos con Yormag o Primordius en sangre y hielo. En mi opinión, sería recortar mucha historia a futuro, aunque siento que me equivocaré. Recordad que nunca se ha terminado con un enemigo. Bueno, sí, sí que se ha terminado. Porque en el pasado. A ver. Se ha terminado y no se ha terminado, porque se quedan siempre como finales en plan abierto, ¿no? Con el mundo viviente. Que necesito craftear la legendaria acuática, pero si te la puedes hacer ahora, háztela y ya está. Y te metes en Arco de León, en el charco que había, y buceas por ahí con la acuática. Con Primordius empezamos y con Primordius acabaremos. ¿Y a qué dios podríamos enfrentarnos? Me molaría muchísimo a Baltazar, de nuevo. Me molaría muchísimo un compendio de todos los dioses. Molaría bastante, o sea, sería burrísimo. Y muere alguien querido, no te olvides. Taimi. Chan, 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 chan. Porque tal vez lo veamos al final de este mundo viviente. Pues a mí me gustaría conocer a Lisa. A Lis. Y a mí me molaría mucho conocer a Duaina. Y a Grend. Y has visto en qué me he convertido. Paso de Baltazar y de dioses, y esos se han pirado a la niebla. Dioses corrompidos. Dioses queriendo. Imaginad que la niebla, los dioses han conseguido un poder superpoderoso y que ahora quieren volver a tener el poder, ¿no? En el mundo. Yo ya dije alguna vez mi teoría, los dioses vienen de otro planeta u otra realidad a través de la niebla. ¿Te imaginas que los dioses en realidad son personas normales? Que se muera Bran lo pide con esa cara. Y Burbujita nos ayuda. Uf. Uf. Es que damos por hecho que Burbujitas puede ser enemigo. Lo damos por hecho. ¿Y si no?
¿Y si no es enemigo? La diosa gemela creo que tenía su misterio, ya que Baltazar no la mencionó, me parece, al morir. Es que los dioses son personas normales, por eso cualquiera puede ascender. A ver, pero no se llaman dioses porque sean precisamente normales, como puede ser nuestro personaje. Esa es la gracia. Porque vienen todos los dioses. Tampoco me gusta el combate acuático tal y como está actualmente, pero se actualizan y renuevan el combate, podría estar muy bien. Sí, pero para eso tendrían que trabajar mucho, enfocar, o sea, no quiero decir que no trabajen, sino que tendrían que enfocarse en mejorar el combate acuático a conforme está actualmente. ¿Y si Jorman quiere avisar de la llegada de los dioses? Lo dudo mucho, Jorman lo que quiere es poder. ¿Y si vienen los nuevos dioses que han robado los poderes de los actuales? ¿O que aparecen los dioses originales para recuperar sus poderes? A mí no me cuentes esas cosas que me pongo nervioso. El Guild Wars original nos muestra que los dioses son personas con poderes divinos. Y tenemos que ir a Kanta a buscar ayuda. Pero ¿quién? A ver. Segunda pregunta y de verdad terminamos a las 8, ¿vale? Quedan 7 minutos de streaming. ¿Qué ayuda? ¿Qué ayuda podemos encontrar en Kanta? ¿Qué ayuda pensáis vosotros que podemos encontrar en Kanta? O sea, vamos a Kanta y ¿quién nos ayuda? Los tengo. Quaggans que han entrado en por la catarata. Burbujita. Si te abren Kanta es porque ahí hay algo. O más bien que nos piden ayuda a nosotros, los kantianos. Sí, hoy una horita de stream. Hoy en 7 minutos cerramos. Un ejército de Quaggans, por favor. Sí. ¿Qué perdido ando yo con el del lore? Estamos, Iridio, estamos teorizando. O sea, no te preocupes. Una nueva raza o especializaciones élites que nos la enseñarán ellos. El poder otaku. Quizás solo una llamada de socorro de allá. Es lo que digo, los Tengu solo aparecían porque está todo hecho mierda. Chumbos. No, pero... No sabría cómo... Cómo... o sea, quiero decir, tenemos a Urín. Se supone que no necesitamos más ayuda que a Urín. Entonces, ¿qué nos haría que fuéramos a Kanta a pedir ayuda? En caso de tener que pedir ayuda a algo. Ahora, Kanta siempre ha estado cerrada. Fronteras impasables, no, impasables, no, que no se pueden pasar ni nada. ¿Qué les hace a ellos que de repente surja un poder enorme y que tengan que pedir ayuda a los que han impedido pasar durante tantos años? O sea, es que son cosas muy, muy locas. ¿Pero el emperador no desterró a todos los que, a todos los no humanos fuera de Kanta? Porque no tendrá que ver con Shiro de nuevo. Ojalá sí. Imagínate que Shiro renace, en plan, aquí estoy yo, bitches, y nos parte a todos con las dagas. Se supone que no hay Tengus ni Quaggan. Será Kanta la que pida ayuda. Mezclemos todos los dioses, Aurin podría con todo. Pero el problema de todos los dioses es lo que hemos comentado antes, que por mucho que queramos dioses, todos los dioses no estaban en contra de o matar dragones o de conseguir poder. Entonces, aunque salgan dos dioses que sí que quieren corromper el mundo, no es suficiente, creo que no sería suficiente para poner un peligro real. Es que entonces no podría pasar nada con Aurín al lado. Ahí vamos. No habría emoción. Infranqueables también, era otra palabra. Si Shiro renace, ¿qué pasa con los renacidos? Que mueren. Si renace Shiro, que mueran los demás. Además, los cancianos, supongo, adoraban a los dragones. La clave será la niebla. Mezclemos a los dioses Aurín, Tengu, Shiro y Thanos. Por favor. Y un poquito de Capitán América y si aparece Groot por ahí, yo compro. Y el retornado con el espíritu de Shiro, viendo a Shiro... ¡Oh, Dios mío! En plan, invocando a Shiro, un Revenant enfrente de Shiro. Nah, a ver, que es imposible que aparezca Shiro de nuevo, pero... Pero un dios... o sea, un dios, un enemigo característico como lo era Shiro, por ejemplo. ¿En Kanta están los Vengadores? Ojalá. Bueno, los Vengadores en realidad vamos a ser nosotros.
Según Cormyr, dijo que sería la ruina de los dioses si se enfrentaban a los dragones. Gran misión cooperativa la de Ciro. Aún recuerdo cómo me gustaba pasármela en, creo que eran menos de un minuto 30 para las tres espadas. Brutal. Sobre todo Thanos. Molaría muchísimo, la verdad. Molaría muchísimo ver... Yo sigo diciéndolo, molaría muchísimo un enemigo que... Aunque no sea un dios, pero que no sea un dragón. Somos los Vengadores, nunca los Preventores. Con el espíritu rencoroso, sí, sí, sí. Ah, sí, es verdad, con el espíritu rencoroso. Que te metía en la cárcel. Muchas de las... A mí me recordaba mucho el fractal del Coloso. A la mecánica del fractal del Coloso a Ciro, que de repente te mandaba a la cárcel y tú ahí tenías que salir y tal. A ver, los dioses usaron la energía de los dragones, por eso no pueden enfrentarse. Porque no pueden hacer nada contra ellos. Malditos mierdas los dioses estos. ¿Y puede aparecer un dios nuevo? Lo tienes delante, Anónimo. Broma. Podría aparecer uno. Un dios que usa el poder de Aurín. Y por eso tenemos que ir. ¿Pero contra quién usa el poder de Aurín? O sea, quiero decir... ¿Qué habría, aparte de burbujitas, qué habría en Kanta que llame a alguien la atención para poner el foco del peligro allí, en ese continente? Estaría bien que no fuese ni dragón ni dios enemigo. Yo eso lo votaría, lo compraría ya. ¿Y si nosotros no volvemos dioses a ser el guardián de Aurín? Lo dudo mucho. Nuestro personaje tiene un nacimiento y tiene una muerte. No dioses ni dragón ni nada, plaga de cucarachas. Pues que me lo digas ahora que he visto un anime que se llama... No lo sé cómo se llama, pero que los enemigos son cucarachas, quedan bastante. Fari, ¿cuál es la mejor ruta de recompensas en mundo contra mundo? No tengo ni idea, Jokerts, porque no suelo hacer las rutas de recompensas en mundo contra mundo. Hago las de PvP. Pero seguro que hay gente aquí en el chat que ha hecho las de mundo contra mundo y te puede decir. Tenemos que ir a aplastar cucarachas. Pero Aurín ahora es independiente, no necesita a nadie. Terraformar, ese, justo, Iridio. Terraformars, sí, me he visto la temporada 1 del tirón. No me juzguéis, ¿vale? Las cucarachas de Marte. Esas. Qué buen anime. Me ha molado bastante, la verdad. Hay gente que he visto críticas en plan que no les ha gustado, pero a mí me han gustado bastante. Está guay, está chida la serie. Pues nada, gente, ¿tenéis alguna pregunta que hacer? Quedan dos minutillos, ¿tenéis alguna preguntilla que hacer? Era una peli, una serie. A mí también me ha gustado el anime. Está muy chulo. ¿Tenéis alguna preguntilla que queráis hacer? A ver, Anónimo, pregunta. Chan, chan, chan. ¿Has usado el ponicornio? Eso tiene una respuesta rápida y sencilla. La respuesta es... No. No tengo el grifo. Te lo iba a enseñar. Pero se me han adelantado, no tengo el grifo. Tengo el ponicornio, pero no tengo el grifo. O sea, te lo voy a enseñar. Tengo el ponicornio, pero no tengo el grifo. O sea, soy así de lamentable. Creí que lo sacaste ya, qué va. No he jugado mucho para poder sacarlo. Me queda hacer terminar los logros y ya está. ¿Hola? Vale, pues nada, mira, se ha quedado un buen día. Nada. Me acabas de salir, que te salías. Sí, pues no sé por qué. No sé por qué. ArenaNet me la tiene jugada. No sé por qué. Lo dicho, ¿alguna preguntilla más? Y si no, pues terminamos el streaming de hoy, que ha sido, pues eso, bastante informativo. Hemos teorizado un poquito. Y yo me lo he pasado bien teorizando con vosotros. Así que... Error en la red, gran manera de terminar el directo. El mejor. La mejor forma de terminar el directo con ese. ¿Algún lugar donde empaparme del lore? Tienes el canal de Hanumanzer en YouTube, que seguramente tenga muchos vídeos con mucha información.
Yo te invitaría a que lo visitaras. Tercera temporada, no. Tercera expansión, Siberio. Tercera expansión. No temporada. Mira, te la paso por aquí, por el chat. Tercera expansión, ahí lo tienes. Pero está anunciada. No está, o sea, está confirmada, no está anunciada, está confirmada. Plan, vais a tener una nueva expansión. ¿Cuándo? No lo sabemos todavía. Pero ahí tienes toda la info. Y nada, voy a intentar otra vez entrar, yo qué sé, por si acaso. Pero no. Voy a intentar entrar una vez más, solo para ver si es el bug de este de la última vez o... Espero que antes que nos mate... No creo que el coronavirus nos termine matando. Ya sabéis que han salido influencers diciendo que si bebéis agua caliente se os va el coronavirus. Así que no les hagáis caso ni a ellos ni a mí. ¿Sacarán nuevas legendarias? Eso sí que sería... Nuevas legendarias, obviamente, sí que van a haber. Nuevas armas legendarias. ¿De nuevo desterrado de Arco de León? No, ahora me han desterrado del PvP. No me dices, Gafe, que la semana que viene sale el Animal Crossing y quiero probarlo. Claro, porque tú tienes la Switch. Los que no tenemos la Switch, pues tenemos que jugar a Guild Wars 2. Por lo menos antes de morir. Que no tiene que ver con el tema. Tengo una pregunta que no tiene que ver con el tema. A ver. Me falta mucho por recorrer. Dime, teoría, ¿qué pregunta tienes? Bueno, al menos aquí me dejan entrar. ¿Han puesto algo en el comercio? A ver. Por cierto, tenéis un vídeo nuevo en YouTube de una partida de PvP súper chula. Yo resucitando gente. Y os invito a que la veáis todos en el canal de YouTube. Bueno. A ver. El atuendo de asesino sombrío. El de mariachi. Este atuendo me acuerdo yo que cuando salió estaba muy chulo. ¿Para cuándo la cam? Cuando termine la oposición, seguramente. ¿Podrías jugar también al Conan? Guiño, guiño. Podría, también. A ver si hablo con el gobierno y hacen que el día dure un poquito más. Plan 24 a 28 horas. Pues nada, haz una cajita y vas ahorrando, Fari, y te la compras cuando tengas el dinero. Es una opción bastante viable. ¿Pero sus trolls siguen vivos? No, están todos muertos. ¿Y eso cuándo es? No lo sé, no lo sé ni yo, teoría. Todavía. Por suerte, no lo sé, todavía. Así que cuando sepa con seguridad... cuando tengo la expansión... O sea, la expansión iba a decir... Cuando tengo el examen y si apruebo o no, pues ya tendré la libertad de poder coger y decir, pues voy a ponerme la cam o no me la voy a poner. ¡Hala! Mo ha muerto, a uno para mi huerto. Es que parece que nadie me lee. Sí, te estamos leyendo, hecha era. Pero lo dicho, ya lo vamos a dejar por aquí. Más cuerpos para el negro. Está bien. Pues nada, gente, lo vamos... Pero es por tema de trabajo. Es que si apruebo la oposición, obviamente quizás no pueda poner cam. O sí, no lo sé. Depende. Y decisión si en el caso de aprobar... Es que todo es plantearlo... Cuando haya ocurrido, o sea, no ahora, porque ahora no tiene sentido. Ahora lo único que no pongo la cam es precisamente por eso. Porque hasta que no me termine yo una cosa que tengo en cabeza, que me da mucho dolor de cabeza, pues no tengo esa libertad, ¿no? Para coger y decir, pues voy a centrarme en el streaming o tal. Si da la casualidad de que el día de mañana apruebo la oposición, por ejemplo, ya con un trabajo seguro, con unos ingresos estables y todo eso, puedes coger y decir, pues voy a dedicarme más enfocado al streaming también y ya está. Pero de momento... Los pseudoabogados que sigo que hacen streaming, ninguno pone la cam. Yo, si no la pongo precisamente es porque... A ver, ya sabéis cómo es el mundo de internet, así que... Nada, gente, lo vamos a dejar ya por aquí. Está esto... Se ha quedado buena tarde para...
para que podamos, bueno, para haber teorizado bastante. Y de verdad, muchas gracias a todos los que habéis estado por aquí. Muchas gracias por haber estado un día más en un streaming teorizando conmigo. Y mañana a lo mejor abro streaming, pero mañana ya sabéis que al ser viernes, si abro streaming, que no lo tengo muy claro porque hoy me ha costado bastante abrirlo, pero si mañana o el sábado abro streaming, quiero jugar al nuevo Call of Duty, que es un Battle Royale, es un shooter. Ya sabéis que es un día, que un día a la semana pues jugamos a juegos que no son Gears 2. Así que puede que si abro streaming juegue a ese juego y lo pruebe. Así que nada, un abrazo muy fuerte y nos vemos mañana. Pero esperad, no os vayáis, porque hay un vídeo. Hay vídeo, ya sabéis que ahora al final de los streamings hay vídeo. Y me gusta que lo veáis. A ver, no. Yo lo siento mucho, pero yo os lo voy a poner para que lo disfrutéis conmigo. Voy a quitar la música. Así que, gente, nos vemos muy pronto. Os dejo con el vídeo final del streaming para que lo disfrutéis como yo.